Fíjate, estás hablando de los programas de noche, porque cuando se va... Pues, me queda una batalla que es Máximo Pradera. Eso te iba a decir. ¿Tú recuerdas que cuando el programa de Máximo Pradera lo publicitan, a mi juicio, muy bien? Hacen un ejercicio que es la leche, que es el de que el nombre del programa lo decide la audiencia. Lo tiene que votar la audiencia. Y al final... Eso no lo sabía. El nombre sí. Maldita la hora... Era Maldita la hora o Max Attacks. Eran las dos opciones que había. Entonces, al final quedaron como finalistas Maldita la hora y Max Attacks, que eran nombres propuestos por la audiencia. Oye, no tenía ni idea de eso. Sí. Joder, hombre. Y se votó pues por teléfono durante mucho tiempo y al final fue Maldita la hora. O sea, quedaste 300 con la cuña de ¿cómo quieres que se llame nuestro programa Late Night? Eso, al principio, yo te digo, se votó y no me acuerdo cómo, pero había una lista de todas las estas que había. Entonces, pues iba votando y había uno que quedaba en primera posición. Si hubiera estado Foro Coches por entonces, pues a lo mejor lo hubieran reventado. Pero bueno, y al final quedó Maldita la hora. Recuerdo que se estrenaron con una entrevista al grupo Dover, si no recuerdo mal. Y tú puedes decir que a quién narices le interesaba a Dover. Además, empezó a decirle a Amparo, a Cristina Llanos, a la cantante, que está un poco gordita, también, que dije yo, como joder, qué forma de empezar, y ella, eres un poco hijoputa, ¿no? Y dice, bueno, hijoputilla. Y bueno, me alegro que lo vieras porque debiste ser alguien que lo vio, existe. Si fuera Jorge Velázquez diría, así que fuiste tú el que lo vio, que es una cosa que repite el que hace que humillara un programa. Porque hay que decir, claro, Maldita la hora era como la gran apuesta de septiembre de 2001, el directivo Antena 3 Máximo era Don Manuel Pradera. Máximo Pradera salía de lo más plus. Sí. Que había estado ahí con Fernando Suárez y con Ramón Aranguena. Claro, con... que además hizo una cosa que le sentó como una patada. Que él hace una entrevista, yo creo que es en El Mundo, donde dice Máximo Pradera, prefiero estrellarme en Antena 3 que seguir un día más en Canal Plus. Que algo así como... Pradera, Fernando. Fernando. Pradera. Mucho gusto. Papá. Papá. Es la casa de la Pradera, esto. Esto fue en el 2001 y Cebrián ya se había vuelto completamente loco. Entonces estaba obsesionado con una cadena en abierto, con proyectos de los que no tenía ni puta idea. Y entonces dijo, esto hay que cerrarlo, hacer otra cosa. Esto sería lo más plus. Sí, a lo más plus. Este programa estaba en su apogeo, ¿sabes? Un programa directamente trasplantable a una cadena en abierto, incluso. Pero él estaba obsesionado con que esa etapa que ya tenía que morir y empezar una nueva asignatura. Él pensando en eso, en convertirse, como dice Maruja Torres, en una sardinilla de Wall Street, ¿sabes? Y entonces yo pensé, digo, bueno, pues para que lo cierre este loquinario, pues me voy yo. Digo, a la primera oferta buena que me hagan de dinero, me voy. Así de sencillo. Yo no voy a aguantar que me perdonen la vida por tener éxito. Pradera nos había plantado, se marchó. Es decir, nos dijo, me voy a hacer un programa yo solo en Antena 3. Bueno, desmontó lo que era la estructura cordial del programa aquel. Y eso no se lo perdona. Venido también a vernos desde Uzbekistán. ¡Uy! Vamos a hacer un programa muy apañado. Siéntese donde quiera, Pau. Y hace una... Yo recuerdo, hace una portada en Tiempo, montaje, es una entrevista más separada, y sale él ahorcando a un muñeco de Javier Sardá, diciendo, yo la tengo más larga que él porque Sardá es un coñazo conformista. Sardá es un coñazo conformista. Está claro que como comunicador, yo la tengo más larga. Y entonces el planteamiento del majadero que había de director de programas era... Porque tratamos de reeducar a nuestra audiencia a lo largo de meses, tú no tengas problema con la audiencia, de eso me ocupo yo, es a que haya un señor ahí, otra vez los defectos, ¿sabes? Al principio saltas con muchos defectos, efectivamente, pero eso tarde o temprano se convertirá en tu estilo, ¿sabes? Yo digo, bueno... Es lo que dice en esa entrevista de Tiempo, que es lo que yo conocía, como decir, uy, volvemos a lo que decías tú de empiezas atacando al rival... Lo peor que puedes hacer, si quieres a su audiencia, no insultes a la audiencia, porque ya vas mal. Cayó muy gordo desde el principio. Pues fíjate, lo que hace, según él, y además lo dice la prensa decente, Sara dijo, sí, en este primer programa con Máximo Pradera, hoy no hay publicidad.
y el primer Crónicas Nacional de esta temporada emite casi 2 horas seguidas sin publicidad. Digo, aquí nadie va a hacer zapping a ver lo que está haciendo de la otra cadena. Eso, Sarda, me parece de como de gran general, ¿sabes? De gran Napoleón de la televisión. Fue que dice, bueno, este tío o lo matamos nada más salir, ¿sabes? O luego se puede volver muy peligroso. Entonces, pidió autorización a la cadena para no dar publicidad. Entonces hacía tacadas de 1.5 horas o de 2 horas de Crónicas Marcianas sin cortes de publicidad. Que fue una jugada de... Y perdería dinero ese día Crónicas. Pero dice, no, es que vamos a perder dinero porque vamos a machacarles. O sea, no se trata que ganemos. No quiero zapping. También te digo que la apuesta de primer programa, como te digo, de Maldita la Hora, de traerse al grupo Dover, me parece muy floja. O sea, no te traes a un famoso interesante, te traes a un grupo. ¿Sabes lo que tenía ese día, Sardá? Ese día, Telecinco hizo una cosa muy rara, que es que el Mundo TV había hecho una documental que era La Gran Mentira del Corazón. En mi opinión era un documental muy tonto. Lo que había hecho el señor Melchor Miralles era contratar a un actor para que simulara ser un amante de Paulina Rubio y ver cuántos programas se lo creían. En el fondo, si ves el documental, no es que se lo creyeran, es que informaban de ello. Oye, aquí hay un tío que dice que es el amante de Paulina Rubio. Yeah. Y no era mentira, porque había un tío que lo decía, simplemente que lo había pagado Melchor Miralles. Pero esto es curioso porque esto lo emite Telecinco, que es la cadena en la que más solía emitir ese tipo de programas, y además consigue que aquel reportaje sea un éxito de audiencia hasta el punto de que lo emiten justo el mismo día que Antena 3 estrenaba un programa de Máximo Pradera, que creo que no lo vio nadie porque todo el mundo estuvo viendo La Gran Mentira del Corazón de ustedes. Sí. ¿Cómo fue, digamos, esa idea suya también de...? Sí, bueno, La Gran Mentira del Corazón, recuerdo que cogimos a un chaval que no era ni periodista. César Sigre es gaditano y tiene 28 años. Trabaja como informático, pero su vocación es la de actor. Por eso ha aceptado el reto de interpretar un papel que tendrá como escenario el mundo del corazón. Nuestro primer paso ha sido crearle una nueva imagen, inventar una coartada. Extenderemos el rumor de que César ha mantenido una relación sentimental con Paulina Rubio. Hicimos una foto juntos, pero la cosa fue, era divertido como reportaje, que en un acto, en una fiesta de no sé qué, de estas que va todo el mundo al corazón, aparece un chaval guapetón, y entonces, entre los fotógrafos, entre el pool de fotógrafos y periodistas que había viendo el fotocall, una persona de nuestro equipo dice, oye, ¿este no es el nuevo novio de Paulina? Allí descubrimos al que pudiera ser el nuevo romance de Paulina Rubio. Sí, también nos hicimos esa pregunta, y no se ha separado de Ricardo Bofill. Quédense con este nombre, César Siore. Ahora hay un rumor sobre su supuesta relación con Paulina Rubio. ¿Dónde vas? Vamos a un restaurante en Washington Street, Macarena. ¿En Palm Beach o en Miami? No, eso es en Miami Beach. Ya lo sé, ¿eh? Por eso le estoy preguntando. Está en Washington Square. En Washington Street. En Washington Street. Paulina no monta en moto acuática. No. Paulina hace esquí acuático. Tienes una cara que te la pisas, que vas a estar angustiado. Si antes no habíamos oído hablar nunca de ti. Pero bueno, eso se lo ofrecen a Antena 3. Antena 3, como siempre, dicen a esto el paso de ello. Lo compra Telecinco. Y dicen, ese día, el día del estreno de Maldita la Hora, lo emitimos, justo antes. Y creo que marcianas, sacamos a los que han salido retratados, a que respondan. ¡Ah, es que este es un cabrón, nos han engañado, tal, nos está grabando con cámara oculta el tío, tal! Y lo petaron. Y entonces el mundo, con toda la mala uva, dijo al día siguiente, Maldita la Hora ha hecho honor a su nombre. Porque no lo vio. Maldita la Hora también, a mi juicio, duró... Más de lo que... O sea, es una cosa que dices, debería haber durado un mes, pero duró, no sé si sus 2-3 meses, a lo mejor, ¿no? Lo emitieron a otro horario. En la franja contra Sardá duró un mes, o sea, de septiembre a octubre. Otra vez que luego siguiera, a lo mejor, yéndose en fin de semana o a otra hora. Pero en la franja de Late Night, en un mes, le machacaron. ¿Y qué hay fue que... Máximo Pradera después? Bueno, hay que decir que, por cierto, Máximo Pradera quedó muy tocado. Por cierto, él ganó una pasta... Porque su contrato, listo él, no había sido por la continuidad del proyecto, eso por fichaje. De hecho, el director de Antena 3 que había hecho eso, como se va a Telecinco, Manuel Villanueva, él no dice, yo no pago esto. Juicio, y el juez dijo, ¿qué dice el contrato? Aquí no dice nada de duración, ¿no? Pues la pasta se tiene usted que pagar. ¿Por qué no hubo segunda oportunidad? Porque no me pude. Porque es que el equipo que me había contratado perdió la confianza de Telefónica, que me parece que eran los propietarios. MV saltó como una rata
directamente desde Antena 3 a Telecinco con toda la carpeta de programación de Antena 3 diseñada por él bajo el brazo. Y entonces en marzo estaban en Telecinco. Digo, pero bueno, esto es lo de agárrate a la brocha que te quito la escalera. Es cuando llega Buruaga. Sí, entonces y decidió en junio que a Pradera no había que pagarle. Pero como yo tenía un contrato que era una hoja, ¿sabes? Era muy claro. Es que si no, aunque no esté en Antena, me pagáis, pues... Lo intentó y tal, fue a juicio, perdió con costas y se pegó una galleta como la del Mundial de Corea. Con lo cual, ahora bien, nunca volvió a presentar nada. Es más, estuvo en Lo Más Plus y hubo mal ambiente. O sea, como invitado un día para presentar un libro y entre Sbar y él se notaba que había mal ambiente. Sí, siento morbo en el ambiente por esta entrevista porque cuando arrancaste la primera temporada solos, me acuerdo que... No, solos no, éramos... Éramos un montón de gente. No, éramos uno, éramos tres. El morbo, aparte del tiempo que llevo alejado, yo creo que es el morbo de qué relación ha quedado entre nosotros. Porque se leyeron declaraciones en la prensa. Bueno, las que hiciste tú, porque nosotros no dijimos nada. Se te calentó un pelín la boca cuando te fuiste, ¿no? Era una vez que decías, prefiero un tortazo en Antena 3 que otro año en Canal Plus. Recuerdo esto perfectamente. Eso, debo reconocer que no nos sentó demasiado bien. Pero no había nada más que el titular, si es que... El titular era un escopetazo. Chesbar dijo, no le perdonaré a Pradera como estuvo ese día, porque estuvo muy payaso, muy... Te robo el cada cartulina, tal... Y yo lo último que supe de él es que le ficharon como tertuliano los de Intereconomía, cuando querían intentar, esa etapa en la que intentaban tener tertuliano, que si Bestringer, que si Pablo Iglesias, y no llegó a ir porque puso un tuit donde decía, para muchos, no decía él, lo decía alguien y él lo retuiteaba. Para muchos es un programa de hijos de puta, así que hoy seas nuestro hijo de puta. Entonces lo vieron de Gomía y dijeron, ah, sí, pues te desinvitamos. Yo tenía que explicar un poco a mi comunidad de followers que estaba un poquito revuelta por el hecho de que yo hubiera aceptado ir a un canal así. Dice, siempre he dicho que El Gato al Agua está hecho por y para hijos de las cuatro letras, ponía, así que hoy serás nuestro hijo de las cuatro letras. Yeah. Entonces lo retuiteé. Que yo estaba arriesgando imagen por ir a este programa, porque ya me empezaban a ver como uno. Oye, más, como uno más. Pues de ellos. Si yo hubiera sido el presentador y director de este programa, que es la garra. Sí. Es la garra. Sí, yo te hubiera también cancelado la visita, claro. Hombre, pero tiene toda la razón. Claro. Tú retuiteas eso, digo, va a venir aquí un tipo que... Pero es que retweetment is not endorsement. Ya, yeah, ok, my dear, pero no, es el viejo truco, no. Bueno, pues que te has quedado sin programa, pues ¿lo ves? Entonces, enhorabuena. Por el listillo, pues hombre. Entonces enhorabuena a Javier Algarra por haberme desinvitado. Y entonces los de 13TV, que están en guerra con Intereconomía, le llamaron ellos, ¿sabes? Pues, y entonces apareció durante un tiempo en 13. Tampoco duró mucho porque al poco tuiteó también contra 13 y también le largaron. Estuvo en Onda Cero hasta que tuiteó contra Onda Cero y contra Mauricio Casali y también lo largaron. Y ahora no sé qué esté... Qué torpeza. O sea, hoy en día tienes que controlar Twitter muchísimo porque en cualquier caso te pillan. Es que no puede ser. ¿De qué tienes miedo, Algarrita? ¿De que Max pueda volver? Max ya está.